nous le purifie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, eux tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Las imágenes que están recibiendo son en vivo en este momento. La celebración eucarística en memoria del expresidente, del presidente asesinado. Digo expresidente, ya no lo es, pero fue presidente en ejercicio asesinado en el poder en Haití. Estas son imágenes de una ceremonia que comenzó desde muy temprano, en horas de la madrugada, ya desde comienzos, a primeras horas de la mañana, la policía haitiana se afanaba en un lugar que además ha tenido en el día de ayer conatos de problemas. Hubo algunos incidentes, protestas en las calles, quema de neumáticos, ataque a la comitiva del jefe de la policía, que incluso uno de los vehículos fue virado. No obstante, parece ser que han recuperado el orden. Están haciendo esta Eucaristía, que se está transmitiendo a esta hora, y he tomado la señal de la Televisión Nacional Haitiana, con esta guardia de honor que desde muy temprano están llevando a todo su país. Bueno, dada la limitación técnica en Haití, probablemente también el acceso a tener la posibilidad de conectarse, y en algunos casos de la energía eléctrica, pues es una transmisión en cierto modo limitada, tomándose en cuenta que estamos hablando de un presidente de las casi 10 millones de personas de ese país, tiene aproximadamente 27 mil personas en línea. Se está realizando en Cabo Haitiano, que es es el territorio natal del presidente de Haití, donde tenía además las mayores influencias, un presidente que se había caracterizado por tener confrontaciones de forma permanente durante el ejercicio de su mandato. Este presidente, durante los años que duró en el poder, casi 5, llegó a tener 7 primeros ministros, iba para el octavo. Una situación de inestabilidad real, porque el ministro es el jefe del Ejecutivo, o sea, es la mano derecha del presidente, y 2 días antes de salir, sustituyó al jefe de gabinete que tenía, al primer ministro de Haití, que duró hasta ahora siendo señalado como por un canal de televisión colombiano como presunto participante en la trama que culminó con su asesinato. Él ha emitido hoy su deseo de que se esclarezca este caso. Dice que espera que las autoridades determinen quiénes son los responsables, y expresando su dolor y a la familia presidencial, que ha optado además en la familia presidencial, en un gesto sorprendente, optó por pagar los funerales. Todo lo que se está haciendo, los actos oficiales, ellos cubren el costo. Jovenel Moisés era un empresario, había sido un labrador de la tierra, venía de una comunidad
campesina, había trabajado, por ejemplo, en plantaciones de guineo, y se dice que eso en Haití podría ser una marca, como muchas veces en algunos de nuestros países. Usted no alcanza a ver la diferencia, pero de dónde viene la gente o la aceptación que pueda tener. Tuvo algunas medidas que calificaron de impopulares en la nación más pobre de América Latina. Retiró el comercio de la energía eléctrica, por ejemplo, a los empresarios que la llevaban. Hoy esos empresarios están en el punto de mira, o muchos sectores empresariales de Haití. Una trama que involucra a demasiada gente hasta este momento. Uno nos explica cómo más de 20 ciudadanos colombianos, todos formados en el área militar, con la mejor formación, incluso estadounidense, se constituyeron en un grupo que actuó de la manera tan errática como fue, que lo agarraron a poquito rato, saliendo de la residencia. Hay imágenes de ellos incluso sentados en una casa y otro llamando a una emisora de radio, hablando como si no pasara nada. No, aquí hubo una muerte, pero nosotros no somos responsables. Como que pensaban que tenían un apoyo que en realidad con el tiempo se diluyó. Hay 3 personas que murieron en ese escenario. Cuando la policía tiene ese encuentro con ellos, 2 de ellos son los que articularon el negocio, porque fue un negocio, y uno que está prófugo también lo articuló, algo que a mí me llama la atención. No eran simples soldados en una causa que no era la suya. Una de las palabras más duras del diccionario que podíamos tener es la palabra mercenario, porque es aquel que no lucha por el honor, sino por el chin de dinero que le paguen. Poco o mucho, está trabajando para quien le pague. Se puede cambiar a la escena del frente si le pagan el doble. Eso es un mercenario. Y ahora hablamos de mercenarios colombianos en un desafío para la comunidad internacional. Hay cosas aquí que son puntuales y que debe resolver la comunidad internacional. El hecho de que Colombia, cada año salen unos 6.000 soldados, según el cuerpo especializado, los que se retiran, salen de los órganos armados de un país que está en lucha permanente, con mucha especialización. Y es gente que generalmente tiene 40 años, entre 40 y 45 años, como todos los que participaron. El otro es las empresas que le llaman de seguridad, porque una de estas empresas al menos opera en los Estados Unidos, de donde salió parte del financiamiento. Esas son respuestas que faltan. Pero bueno, hoy es el día de los haitianos, y hay una comunidad haitiana importante en República Dominicana que también sigue estos acontecimientos, y hay que tomar en cuenta que muchos de ellos tienen planes. Yo conozco una chica que tenía planes de retorno y estaba llorando porque ya no podía cumplir el plan de regresar a su país. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Subimos un poco este audio. Es el día viernes. Estos son los actos oficiales. Compartiré solo unos minutos, iré a la pausa y cuando regrese, hoy tenemos 2 conversaciones aquí en La Cosa Como Es. Así que, señor director, me voy a la pausa en este momento. Dejándoles a todos ustedes, a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos siguen a través de nuestras redes sociales y plataformas. Me voy con estas imágenes. Es el momento de la Eucaristía. Hay muchísimos momentos, incluso culturales, para entender un poco Haití, de cómo hacen las honras fúnebres y demás. Para los haitianos es muy importante sus festividades religiosas, por ejemplo. Ustedes lo pueden ver aquí en el Batey, o lo ven en la comunidad, que el día domingo salen los haitianos con la mejor ropa que tengan, siempre. Es como una fiesta. Buscan la mejor ropa, ropa de gala, la que puedan tener para ir a sus festividades religiosas. Así que le dejo con estas imágenes y regresamos de una vez. Buenos días. Sauveur. Notre Père.